escuchando martillos, podemos escuchar la radial, el taladro, pero en fin, según nos dicen, también se nos escucha a nosotros perfectamente, pese al ruido de fondo. Estamos aquí debatiendo sobre el tema de los aparcamientos, ¿se aparca bien, se aparca mal en Ciudad Real, la zona azul? Rodrigo. Vamos a ver. Y yo lo digo, insisto, como una persona que vive en el centro. Los que vivimos en el centro tenemos que aceptar y tenemos que diferenciar lo que es estacionar de lo que es aparcar. La densidad de población y de gente que viene al centro de Ciudad Real a hacer sus gestiones, a hacer sus asuntos, a gestionar sus negociados, tiene que dejar el coche, tiene que dejar en el centro sus vehículos y hacer lo que tenga que hacer y una vez que termine, que regrese. Y por lo tanto, tenemos que aceptarlo y que la zona azul hace esa función, la de ser disuasorio. Yo quiero ampliar el debate y llevarlo a otro terreno, si me permitís, y más que nada porque la hemeroteca es muy mala, nos guarda y nos hace pasar muy malas pasadas. Cuando Julio nos dijo ayer que íbamos a tocar este tema, yo he tirado de hemeroteca y lo que se decía antes de las elecciones a lo que se dice ahora, dista un mundo. Yo tengo aquí una nota de prensa de Ganemos del 29 de abril que dice: Ganemos anuncia que eliminarán la zona azul de Ciudad Real si gobiernan. Aurelio lo ha recordado porque además fue un miembro activo de esa plataforma que luchaba porque estaba en contra por los motivos que evidentemente yo no comparto pero que están ahí, que son absolutamente legítimos y además seguramente sea más justo que la postura que yo mantengo, dicho sea de paso. ¿Qué ha pasado con toda esta movilización que hubo en su día? ¿Se va a retomar? ¿Los políticos que se han desdicho van a volver a tomar el camino ahora que tienen las riendas del caballo de la gestión del ayuntamiento? ¿Efectivamente van a hacer algo por revertir la situación? ¿Nos van a seguir contando la pantomima de que no sabían que había una... que el contrato duraba 30 años, yo lo he metido en internet, si alguien quiere verlo en Google, que ponga zona azul técnico Ciudad Real, y aparece el pliego, donde aparece que la duración es de 20 años, ampliable a dos plazos de 5 años. Si esto está en internet, evidentemente es porque está accesible a todo el mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Fue una engañifa? ¿Fue una oposición por oponerse a cualquier gestión que se hizo en aquel momento? ¿Qué va a pasar si se van a retomar esas medidas? Yo creo que... No sé si sabrás que en el anterior pleno, Ganemos hizo una moción al Partido Socialista, una moción en el pleno sobre este tema. Ellos proponían, como tú bien dices, la anulación de la zona azul y la recogida aquella de las firmas para que valieran. Pero el Partido Socialista, que yo sepa, en el contrato ciudadano que hizo con toda la ciudadanía, en ningún momento dijo que se iba a quitar la zona azul. Sí que estaba mal distribuida, sí que estaba mal hecha o mal formada. Quizás apoyaba lo que nosotros en ese momento reivindicábamos, que no fuera tan costoso para los ciudadanos, que el que estaba de agente de movilidad no tuviera la potestad para poder multar o sancionar a un ciudadano. Creo que era, para mi corto entender, creo que era ilegal, a mi forma de pensar. Y decirte que claro, serán socios, pero que el Partido Socialista votó el otro día en contra de aquello que ha propuesto Ganemos en el Pleno. Se hicieron dos asambleas por parte de Ganemos que fueron un fracaso. ¿Cuándo? Dos asambleas para hablar de la zona azul ya después de las elecciones y demás y fueron un fracaso de asistencia de público. Se presentaron una y tres personas a cada una de las asambleas. Pero anteriormente Aurelio, sí hubo bastante gente. Ya, pero cuando ya estás en tu sitio y ya has dicho que voy a quitar la zona azul, vamos a movilizar al pueblo... El pueblo no se movilizó. Fueron una a la primera asamblea y tres a la segunda. Entonces... Sí, estando de acuerdo que, claro, hubo un movimiento cuando se puso que los ciudadanos dijeron, hombre, que es que a mí ahora por aparcar antes no me costaba nada y ahora me va a costar, como tú bien dices, por tener... Estoy trabajando, estoy en una oficina, ¿sí?, y me va a costar un dinero.
Ya no miraban si eran 3 o 4 o 2 o lo que fuera. Que había que pagar un dinero, entonces estaban en contra de eso. Y encima es que la parte que había se amplió, como se amplió, y a la vez una ampliación, el pueblo pues no estaba a favor de eso. Por eso se recogieron las firmas que se recogieron, que estuvimos en la Plaza Mayor recogiendo firmas, y la Plaza Mayor es que era... Sí, pero Aurelio, lo que viene a decir Chechu es por qué se movilizó esa gente y ahora, por ejemplo, que están los partidos que como que estaban en contra de esa ampliación, ahora no se hace nada. ¿Dónde están esas 10.000 firmas en esas dos asambleas que se hicieron? Pues mira, pues te voy a decir, porque la gente es que tenemos este defecto, me incluyo yo también, que porque el que fuese una persona o dos, yo voy a ser ahora como Rajoy, que habla de la mayoría silenciosa esta, que también hay que tenerla en cuenta. Bueno, pues hay una mayoría silenciosa que no se expresa muchas veces y que está en contra de muchas cosas, y así nos luce el pelo a muchos ciudadanos, porque a la hora de movilizarnos no nos movilizamos, a la hora de apoyar a determinados colectivos, a asociaciones, no apoyamos, y así nos pasan estas cosas. Pero yo sí quiero desde aquí reivindicar, por encima del ruido este que estamos oyendo, que como en la oposición ganemos y distintos políticos que ocupan ahora la alcaldía del ayuntamiento, el gobierno del ayuntamiento, se hizo esta promesa a todos los ciudadrealeños de repensar y volver a planificar la zona azul, esto que se prometió que se haga, porque creo que está clarísimo que algo falla, algo no anda bien cuando las plazas de zona azul están vacías en muchas calles la mayoría del día. O sea, esto hay que cambiarlo de alguna manera. Si resulta que en el pliego donde se adjudicó a las empresas estas, ahora esto revertirlo va a tener un coste superior vamos, y va a ser un perjuicio mayor a los ciudadanos de Ciudad Real y a las arcas públicas de Ciudad Real, esto hay que explicarlo muy bien a todo el mundo, hay que explicar si se sabía o si no se sabía, pero aparte de esto, que yo lo pido, porque efectivamente cuando se estaba en la oposición esto se planteó y entró en campaña, sí que quiero decir que los vecinos tenemos que implicarnos un poco más en todas estas cosas y no ir uno ni dos a cuando se nos convoca. Y yo la primera, yo no fui parte ni del uno ni del dos, o sea, no fui ningún día, y sí que tenemos ese defecto en mí grandísimo, de no ocuparnos de estas cosas, y luego pasamos a formar parte de las mayorías estas silenciosas que se nos adjudica que estamos contentos o no estamos contentos con lo que a cada uno le conviene decir que estamos contentos, porque como no abrimos la boca, pues no se conoce lo que queremos. Yo creo que había que rediseñar lo que es la zona azul, hacer un estudio en condiciones, buscar hablar con los empresarios, hablar con la gente que vive cercana a la zona azul, y que expongan ellos y ser más cercanos, acercarse al pueblo, y que el pueblo fuera, o los ciudadanos, los que dijeran qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y empezar porque ahí por ahí empieza la democracia, porque todo el mundo participe en todos estos problemas que tenemos en la ciudad. Intentar buscar algún parking disuasorio, claro, más o algo así, ¿no? ¿Por qué no? Algún terreno. El planteamiento que estáis haciendo, yo discrepo. Es decir, a mí me preguntan, como ciudadano, si quiero que la zona azul pase por mi calle, y obviamente siempre voy a decir que no. Pero en cuanto al conjunto de la ciudad, tendré que atenerme a lo que dice el informe técnico, que dice que mi calle, por desgracia, tiene que ser una zona azul, tiene que tener más o menos plazas de zona naranja. Pero es que eso se hizo en su día, se hizo en 2009 cuando se hizo la gran ampliación y la última gran ampliación, y volvemos a lo de siempre, es que ese informe técnico se hace mensualmente. Pero yendo al terreno político, yo creo que se ve demasiado benevolente lo que se hizo. Es decir, aquí lo que se hizo fue exacerbar el populismo, que es lo que se hace siempre. Es decir, aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid y hacer una campaña de oposición, aprovechando que nadie... ¿Quién va a querer? Es como si hacemos una campaña para decir... ¿Estás contento? ¿Tú estás a favor? Yo lo asumo como un hecho natural, exactamente igual que cuando pago mi IVA o como pago mis impuestos. Si mañana hacemos un referéndum, democracia pura y dura, como tú decías, Aurelio, ¿impuestos sí o impuestos no?
¿Cuál pensáis que va a ser el resultado de ese referéndum? Impuestos, ¿no? Pues lo mismo pasa con la zona azul. ¿Quién va a votar que sí a zona azul en su calle? Pues evidentemente nadie. Pues yo no creo así, Rodrigo. Yo creo que el ciudadano es mucho más responsable y mucho más inteligente que todo eso, que votar solamente por intereses personales. Lo que sí creo que es que no pues, se puede ser un ciudadano que le venga bien todo lo que disponga el que ordena y manda, porque tendrá la razón y yo me lo tendré que acatar. O sea, que ni una cosa ni otra. Hay que ser un poco responsable. Inconscientemente lo hemos hecho. No. Porque todos los que hemos hablado de nuestras propias calles. Yo he hablado del centro, tú has hablado de la calle donde vives y tú eres el que donde tú vives no hay zona azul. No. Claro. ¿Ves? Si es que a la hora de la verdad lo vemos desde una subjetividad, la zona azul te parece bien, te parece mal en función de lo que te afecta. No es una subjetividad, es que tú comentas lo que conoces. Y a la hora de tomar este tipo de decisiones hay que pedir informes técnicos, por supuesto, porque no todos los ciudadanos o vecinos somos expertos en todo, pero hay que tener también en cuenta la opinión de los ciudadanos, sobre todo porque además va a salir del bolsillo de ellos. Y la ciudad es para que la vivamos nosotros, no para que la viva el señor que tiene la empresa esta de que gestiona la zona azul. Para que viva mejor. La recaudación de la zona azul va a las arcas públicas. Eso no va al bolsillo. Pero vamos a ver, esa empresa. El ingreso que se hace de la zona azul no es para que el señor adjudicatario se vaya de vacaciones en verano. Ese dinero va a las arcas públicas y con eso se pagan otras muchas pero más cosas. Pero yo no he dicho eso. Lo que pasa es que esa empresa, al ser una empresa privada, pues tendrá unos criterios de empresa privada, no de empresa pública. Y entonces, pues verá maravilloso que esté la... O sea, cada uno lo ve desde su perspectiva. Desde su perspectiva, pues habrá que aunar conceptos, tener a todo el mundo en cuenta, por supuesto a los ciudadanos muchísimo, porque al final vamos a ser los sufridores o beneficiarios de esas medidas que se tomen, y lo que sí yo creo es que las personas estamos muy afectadas por lo que nos toca personalmente, pero también somos personas responsables, sabemos que con los impuestos se pagan muchas cosas. Y lo que pasa es que a veces se dedican no precisamente a lo más importante o a lo que mejor se deberían de dedicar. Yo quería hacer un inciso muy rápido. Bastante desgracia tengo yo con no tener zona azul, porque vivo enfrente de un colegio público donde aquello es imposible. Los coches encima de las aceras, aquello atascado por todos los sitios. Tenemos durante 4 horas, una por la mañana, otra a mediodía, otra por la tarde y otra por la... que aquello es imposible. Encima, el ruido, los atascos... Pues también habría que controlar eso. También habría que controlarlo. En fin, tenemos que cambiar de asunto. Vamos ahora con el balance del carnaval en Ciudad Real. Hablar de carnaval de Ciudad Real es hablar del domingo de piñata. Tras ser suspendido el pasado fin de semana por las inclemencias meteorológicas, ya este domingo sí que pudo celebrarse. 36 peñas participaron con unas 3.000 personas desfilando hasta Ciudad Real. Vinieron 15 góndolas, 6 camiones, 14 furgonetas y 29 autobuses. Al final, el ganador del Arlequín de Oro fue la Asociación Cultural El Burleta de Campo de Criptana. También ha habido polémica, puesto que la Asociación Arúspices de Tomelloso devolvieron el trofeo del cuarto premio como protesta por la decisión del jurado. Chechu Aranda. Yo tengo que hablar poco. Bravo, yo estuve trabajando. Yo puedo hablar de del ambiente que hubo en Ciudad Real. Yo estuve trabajando en un bar en la Avenida del Torreón y se notaba ambiente de domingo de piñata. ¿Sabes? La gente desde muy temprano. Es que es uno de los días grandes en Ciudad Real. A mí me sorprendía que la gente se bajaba del piso con su silla, plantaba la silla en mitad de la calle y decía: y ahora me bajo yo a verme mi domingo de piñata. Y los niños con los globos. Era un día, siempre ha sido un día de fiesta en Ciudad Real, el domingo de piñata. A los que les debo gusto los carnavales, pues bueno, pues no está. Pero a mí no tampoco te creas que me gusta mucho, pero sí me gusta el domingo de piñata, porque sales a alternar, todas las callitas al aire libre, el solecito, y fue un día maravilloso de domingo de piñata. No puedo decir más. Puedo decir que se estima que ahí ha habido 8.000 personas más este año que los años anteriores. Eso ya es un éxito. Decir que se veía, como tú bien dices, en el ambiente, acompañó dentro, entre comillas, el tiempo que no llovió, pero hacía fresquito. Bueno, pero se estaba bien, ¿eh? Se estaba ahí con el solecito, se estaba bien. Pero la gente que estaba sentada,
Pregúntaselo a las sombras. Pregúntaselo a los cámaras y a tu compañero que vi la última hora del la vi en casa, ¿no? Yo vi aquello que hace grande a Ciudad Real. El domingo de Piñata siempre ha sido en Ciudad Real un éxito. El día grande. Un día grande. Para todos, para todos. Yo agradezco como ciudadano a Protección Civil, a la policía. Se dedicaron en cuerpo y alma y creo que salió un domingo de Piñata de 9.5 como mínimo. Rodrigo. Bueno, en primer lugar hay que felicitar a esta casa, no es porque estemos aquí, pero hay que felicitar a esta casa por la magnífica retransmisión que hizo Benjamín, el presentador. Creo que estuvo, como aquí se dice, absolutamente sembrado, estuvo divertidísimo, creo que el equipo se ganó, si aquí hubiera público habría que pedir un aplauso para los que están detrás de las cámaras, que no nos ven, porque realmente estuvo muy bien. Yo estoy muy disgustado con el resultado, lo tengo que decir, me pareció absolutamente injusto, se lo tengo que decir al jurado. Creo que quien tenía que haber ganado es la asociación y Omar Pardo Tavera de Fernán Caballero. Creo que fue la mejor. Que conste que no lo digo porque mi mujer sea de Fernán Caballero, porque yo llevo más de 10 años veraneando allí, ni porque mi suegro haya sido el hermano mayor de la hermandad de San Agustín este año. Lo digo absolutamente fuera de cualquier tipo de subjetividad. Lo digo de una manera absolutamente aséptica, creo que realmente fueron los mejores, espero que el año que viene el jurado sepa valorarlo. No, ahora hablando en serio. Las carrozas muy bien, pero mucho mejor el ambiente. Comparto con vosotros que fue maravilloso el ambiente que había en la calle, había ambiente de domingo de piñata y espero que dure muchos más años. Pues yo también pasé un día estupendo con la familia en la calle, aprovechas para comer fuera y me gustó mucho, siempre me gusta. Lo que no me gusta es que sea, o sea, me gustaría que se celebrase el día que es, pero es por condiciones climatológicas que ha habido que retrasarlo algunas veces, entonces parece como que ya o sigues en carnaval después de mucho tiempo, pero entiendo que es que se tiene que celebrar, no se puede anular, porque viene muy bien a la ciudad y viene muy bien a todos los establecimientos de hostelería y me gusta. Lo que siempre me pregunto cuando lo veo por comparación, porque es una cosa que queda tan bien, tan bonita, tan espectacular, con tanta participación, porque hay esa diferencia con el Día de Reyes. O sea, que todo es como muy pequeño, muy... Entonces, sí, miniatura. ¿Por qué no hay...? Simplemente por la temperatura. Pues no lo sé. Simplemente por la temperatura. ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho lo de Fernán Caballero, que era la ganadora moral, ¿no? El próximo año que me alegra que haya ese consenso en la mesa. Ellos fueron los ganadores, lo que estamos viendo en pantalla, la Asociación de Burleta de Campo de Cristana. ¿Y qué os parece lo de Arúspices? La Asociación de Tomelloso. Me parece una falta de respeto. Totalmente. Por parte de ellos, ¿no? Por parte de ellos. Vamos a ver, una vez se gana, otra vez se pierde. Esto al fin y al cabo es un concurso de disfraces, o de carnaval, o como lo queramos llamar, es como un equipo de fútbol. Una vez se gana, otra vez se pierde. Bueno, este año toca perder, pues bueno, pues es lo que hay. Que te ha costado 40.000 euros montar todo lo que llevabas hoy. Pues mira, mala suerte. A lo mejor el año anterior ganaste y te llevaste X más. Pero me parece una falta de respeto hacia el jurado. Y hacia la peña la burleta de Campo de Cristal. Me parece una falta de respeto. ¿Vosotros? Totalmente de acuerdo. Yo, eso de que yo me he gastado y yo tengo que ganar, eso ya hace tiempo que se quitó de la mente. Por esa regla de tres, como hemos hablado antes, el Real Madrid o el Barcelona tendría que ser campeones de liga porque ellos son los que más invierten y por qué. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ellos. Pasa que ellos también decían que, por ejemplo, en Bolaños, ellos quedaron primero, creo recordar, que igual falló. Ellos quedaron primeros y segundo el Burleta, ¿no? Y ellos decían que, bueno. Que al revés sí que podía ser, ¿no? Que ganara Burleta de Campo de Cristana, pero que ellos quedar cuartos como que se les hacía muy raro, ¿no? ¿Y cuántas participaron, cuántas carrozas o comparsas participaron en Bolaños? Pues, hombre, vamos a ser serios, señores. Digo usted, yo puedo participar aquí, participamos 20 y me llevo el primer premio. Yo me voy a Ciudad Real, donde participan 36 peñas y asociaciones, y dices, oye, es que esto no es lo mismo.
Y hay que ser digno y decir, bueno, pues hemos perdido y aguantarse con lo que hay. Ahí hay unas personas que se han puesto, que no pertenecen a nada ni a nadie, ni no son sospechosas de otra cosa, y que ellos han votado a favor de lo que ellos han creído correcto. Esta es una postura poco deportiva y poco elegante, porque bueno, tú participas en algo y lo que te puede pasar es que pierdas o ganes, otra cosa no. Y no les pasó más que eso, que no que perdieron, quedaron los cuartos, o sea que tampoco... Pero es lo que tiene el participar en un concurso, ¿no? Que no vas a ganar siempre. ¿Qué premio económico fue para el cuarto? Es que no lo sé. No lo sé, la verdad. No lo sé. ¿A ti también te parece, no te parece bien? Es que no se puede decir otra cosa. Es que hay que aceptar los resultados. Si has perdido, has perdido. Pero más que nada, puede parecer... Bueno, hay que aceptarlos o no. Pero cada uno se lo puede tomar como quiera también, ¿no? Julio, pero hay que acatarlo. Lo que no puedes hacer es que te entre una ventolera y devuelvas el premio. Por supuesto que se puede discrepar de todo, pero por lo menos mantener las buenas formas. ¿Qué es eso de devolver el premio? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no te han dado el primero? Es que es una pataleta de niño pequeño. En fin, dejamos el domingo de carnaval, que la verdad que fue muy bien, el domingo de piñata, y es que hoy hace 23 años de una de las imágenes más impactantes. 35 años de una de las imágenes más impactantes que se han vivido en España en los últimos 50 años, el intento de golpe de Estado perpetrado por algunos mandos militares. Los episodios centrales fueron el asalto al Palacio de las Cortes por un numeroso grupo de guardias civiles, a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Tejero, durante la sesión de votación para la investidura del candidato de presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y la ocupación militar de la ciudad de Valencia en virtud de estado de excepción proclamado por el teniente general Milán del Bosch, capitán general de la tercera región militar. Hace 35 años de esto. Pues sí. Yo tenía 21. ¿21? Estaba en Madrid, lo recuerdo perfectamente. Esto es como las Torres Gemelas como y tal, las que todo el mundo recordamos sí, que sí, sucedió. Sí, sí. Yo, por ejemplo, no, porque no yo había nacido. Yo sí me acuerdo. Estaba estudiando, mi padre me fue a buscar y... Digo más. Y luego también, además, la otra mitad de la familia estaba fuera. Mi madre, mi hermana y mi cuñado venían de viaje de Córdoba. Mi cuñado además pertenecía a la Guardia Civil, entonces era un Guardia Civil raso, ahora ya no. Y recuerdo perfectamente que cuando llegaron a casa, bueno, me contaron que habían parado en el camino en una gasolinera, mi cuñado se bajó para pagar y mi hermana y mi madre decían, ¿qué pasa? Que no viene, porque es que estuvo viendo la tele un buen rato ahí dentro de la gasolinera. Y cuando llegó a casa, no sabía qué hacer como guardia civil, si ir al donde al tenía cuartero. Que ir, si quedarse en casa, o sea, fueron ahí unos... Y después, a los pocos días, cuando se celebró la manifestación multitudinaria que hubo en Madrid, que Rosa María Mateo leyó aquel manifiesto tan emocionante en la puerta del Congreso, que además a mí me pilló, yo fui a la manifestación y me pilló justo en la acera de enfrente de la altura de la manifestación que yo iba, y fue una manifestación de las más emocionantes a las que he podido acudir yo. Fue un suceso... Muy importante. Vamos 30 segundos, que nos tenemos que marchar. Quiero recomendar un libro de Javier Cercas que se llama Anatomía de un instante, que es posiblemente el libro definitivo que analiza el golpe de Estado. Es el libro definitivo no porque resuelva interrogantes, sino porque es el que los plantea perfectamente. Yo voy a ser benevolente con Tejero y voy a considerarlo una persona a la que le engañaron aquel día porque él pensaba dar un golpe de Estado y resulta que se estaba montando otro. Tejero aún está vivo... Zancada está vivo, queda muy poca gente viva de aquel golpe de Estado. Si verdaderamente son tan patriotas como nos hicieron creer aquel día, les pediría por favor que no se mueran sin contarnos la verdad. Alfonso Armada ya se ha muerto, Sabino Fernández Campo también ha muerto, estos protagonistas que conocieron lo que ocurrió, que por favor, que no se... O sea, si de verdad aman este país, que yo lo dudo, o por lo menos la forma de amarlo es muy diferente a lo que yo entiendo amar España, que es la democracia y la Constitución, que nos cuenten qué pasó de verdad. Si hubiera habido redes sociales en aquel momento, bueno, se hubiera vivido de otra manera loco. Completamente diferente. Aurelio, 30 segundos, que nos vamos. Yo lo pasé muy mal, porque me tocó, estaba trabajando en el Hotel Castillo, y cuando nos enteramos de la noticia, estábamos 60 afiliados a Comisiones Obreras, allí trabajando, y lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal porque poco antes... Unos años antes había habido el atentado a Atocha, había pisado y había los problemas que habíamos tenido los sindicalistas de clase y resulta que tuvimos que correr
para un lado y para otro, para ver dónde llevábamos todos los afiliados las fichas y todo, para poder, si hubiera sucedido algo, haberle prendido fuego o haberlo... Muy mal lo pasamos. En fin, vaya recuerdo. Checho Aranda. Yo tenía 8 días. 8 días tenía. Yo tenía 8 días. Pero vamos, yo siempre me quedaré con una frase del señor Sabino Fernández Campos cuando llamaron a Zarzuela y dijeron, está el general Armada, y dijo, ni está ni se le espera. Yo me quedo con eso. En fin, pues estos son los recuerdos también de nuestros tertulianos en esta tertulia ciudadana que ya llega a su fin. Aurelio Borja, muchísimas gracias por estar muchísimas aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Chechu Aranda, Rodrigo gracias. García, muchísimas gracias. Y nosotros nos tenemos que despedir hasta mañana, como todos los días, de martes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, aquí en IMAX Televisión, ahora Ciudad Real. Hasta mañana, sean felices.